Número 10, urbanisme, expedient sobre la tramitació del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució Lloma del Mas, red delimitada, restant, en l'àmbit de la unitat d'execució en sol urbà Lloma del Mas del Pla General de Bétera. Resolució, al·legacions i resolució de la condició d'agent urbanitzador. Se propone la adopción del siguiente acuerdo dictaminado por la Comisión Informativa. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por las entidades mercantiles Belenguer Abogados S.L. como administradora concursal de Romimar S.A. y por Aglomerado Los Serranos S.A. por las razones expuestas en el fundamento jurídico sexto del presente acuerdo. Segundo, declarar la resolución de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución Lloma del Mar delimitada restante en el ámbito de la unidad de ejecución en suelo urbano Lloma del Mas del Plan General de Bétera a la mercantil Romimar S.A., agente urbanizador del mismo, por los motivos que se exponen en los fundamentos jurídicos del acuerdo y, en concreto, por la situación de insolvencia de Romimar en el incumplimiento grave de los compromisos adquiridos y el transcurso del plazo total para acometer el programa. Tercero, incautar el aval bancario número 052-6467 de Bankia por el importe de 1.018.670,14 € depositado por Romimar S.A. como garantía del 10% del valor de cargas de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución Lloma del Mas, procediendo a su ejecución en el momento que sea firme el presente acuerdo. Cuarto, aprobar la liquidación del contrato correspondiente al programa de actuación integrada de unidad de ejecución Lloma del Mar delimitada restante en el ámbito de la unidad de ejecución de suelo urbano Lloma del Mas del Plan General de Bétera, adjudicado a Romimar S.A., quedando extinguido cualquier derecho u obligación que pudiera derivarse del mismo, salvo la de abonar a Romimar S.A. el importe del canon del colector Camila Liana correspondiente a la unidad de ejecución Lloma del Mar delimitada restante. Una vez se repercuta a los propietarios beneficiarios, como se expone en el fundamento jurídico quinto del acuerdo y sin perjuicio de las acciones que se reserva el ayuntamiento frente al urbanizador si finalmente se acredita algún perjuicio que implique cuantía superior al de la garantía incautada. Quinto, desestimar la solicitud de autorización de cesión de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución Lloma del Mar delimitada restante, formulada por don César Gutiérrez Alonso en nombre de Aglomerados Los Serranos SLU y don José Guillermo Belenguer Vergara en condición de administrador concursal de la mercantil Romimar S.A. Sexto, de conformidad con la letra D, apartado 4 del artículo 143 de la LUB, considerando la conveniencia de mantener la gestión indirecta del programa y habida cuenta de que el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de enero de 2006 adjudicó la condición de agente urbanizador inicialmente a la Agrupación de Interés Urbanístico Lloma del Mas en régimen de adjudicación preferente y que ésta posteriormente le cedió la condición a Romimar S.A., proceder a requerir a dicha agrupación de interés urbanístico a fin de que en el plazo de 2 meses se manifieste si acepta la adjudicación del programa de actuación integrada en la unidad de ejecución Lloma del Mar delimitada restante en el ámbito de la unidad de ejecución de suelo urbano Lloma del Mas del Plan General de Bétera y prosigue con la ejecución del mismo. Séptimo, una vez se afirme en vía administrativa el presente acuerdo, proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 171.8 del Decreto Legislativo 1/2021, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Octavo, dar traslado de la presente resolución a la Tesorería Municipal, al Servicio de Intervención y a los servicios técnicos a los efectos oportunos. Por último, noveno, notificar el acuerdo a los interesados, significando que contra el mismo, como acto que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento Pleno en el plazo de 1 mes a contar del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o bien el recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante el juzgado de esta jurisdicción en la ciudad de Valencia, conforme a artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el artículo 8 y 46 de la Ley 2998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pudieran utilizar otros recursos si lo estimaran oportuno. Intervenciones en este punto. Eva, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una explicación del punto, aunque realmente se trata de la continuidad del trámite que ya iniciamos el 20 de diciembre del 2021 y bueno, en el que acordamos lo que ha leído el secretario y la corporación, sois conocedores ya de ese expediente. Bueno, el punto principal que traemos es
declarar la caducidad del PAI de Yoma del Mas, que estaba adjudicado en mayo del 2014 a Romimar. Proponemos la incautación del aval bancario de 1.018.670,14 euros que depositó Romimar como garantía del 10% del valor de esas cargas de urbanización. Y un poco por aclarar a qué responde este aval bancario, los avales bancarios responden a la final, o sea, su finalidad es la indemnización de perjuicios que el agente urbanizador pudiera haber causado a los propietarios o incluso a la propia administración por no ejecutar el programa. O sea, es una medida cautelar, ¿vale? Por eso quiero aclarar esto, o sea, que esto no quiere decir que el ayuntamiento, su destino final sea que ese millón vaya a la administración, no es así, ¿vale? Ni que esto vaya a engordar las arcas municipales. Esto es una indemnización, pues si se pudiera, o sea, que tenemos esta medida cautelar del 1.200.000, pero no significa que esto lo podamos ejecutar, ¿vale? Esto va a responder si posteriormente se puede demostrar que este paro en el desarrollo por incumplimiento del agente urbanizador pues ha causado algún perjuicio tanto a propietarios como a la administración. ¿Vale? Y aclarado esto, también se solicita, pues se desestima en el expediente la solicitud que hizo Los Serranos a esa cesión de la condición de agente urbanizador a cargo de Los Serranos, se desestima, ¿vale? Se requiere a la agrupación de interés urbanístico, que era quien era adjudicataria de este programa, que después, sin ir a concurso público, le cedió la condición a Romimar, ¿vale? Entonces se le requiere para que prosiga con la ejecución del programa o que conteste en ese plazo de 2 meses. ¿Y qué pasa después? Pues bueno, pues depende un poco de lo que conteste la agrupación de interés urbanístico, si estos quieren continuar con el trámite o no. Yo y creo que la corporación sabemos que, bueno, tenemos casi seguro que no. Luego, pues se plantearán otros 2 escenarios posibles, o gestión directa con todos sus inconvenientes o gestión indirecta sacando la licitación al programa pues con todos los dificultades que pueda también tener esta licitación, ya que los costes, cuanto más tiempo pasa, más altos son. O sea, que el objetivo, y yo quiero dejar esto bastante claro, el objetivo que queremos, que quiero yo desde Urbanismo y creo que toda la corporación entera, es poner en marcha esta actuación y llegar a ese punto donde pues ya analizaremos cómo se continúa. Y no sé si me preguntaréis también con respecto a la reparcelación que se aprobó el 7 de mayo del 2014, que se acordó que los servicios técnicos valorarán de nuevo los recursos de reposición que se presentaron, pero esto nunca se hizo, ¿vale? Y aunque se podría entender que están desestimados por silencio administrativo, pues la Administración también tiene o puede resolver y eso pues implicará esa modificación del proyecto de reparcelación y esa es mi intención y lo digo también aquí. Señor Baudés, de la palabra. Sí, bueno, des de Compromís, el nostre vot va ser a favor, ja ho farem en desembre i tornarem a votar a favor en lo que és este punt de llevar la condició d'agent urbanitzador a Romimar, efectivament una empresa quebrada que no ha pogut tirar endavant en un PAI d'aquestes característiques, però sí que teníem un dubte que volíem preguntar-li a la regidora. Estigui l'altre dia en Urbanisme, però que estàveu en una reunió, no pugui preguntar. I era el tema del cànon del col·lector del camí La Liana. El que són, imagina, no sé si se giraran quotes, si això ho va fer l'Ajuntament o si això ho fa l'administrador concursal de Romimar o com funciona això, que no ho sabem. Joano, está reconocida esa deuda de los particulares de ese adelanto que hizo Romimar de la parte proporcional que le correspondía al colector de La Liana, la parte que le correspondía a Yoma del Mas. Eso lo adelantó Romimar y, efectivamente, eso es una deuda que tienen los particulares con respecto a, si no, creo que la deuda la ha comprado Los Serrano, por eso ellos tenían el interés particular de ser agente urbanizador.
Entiendo que cuando se desarrolla el programa, en la cuota cero es cuando aparecía que se repercutiría a los propietarios. Bueno, no sé si te aclaro con esto. Pero, ¿y entonces la CHIR aquí, el administrador concursal? Es que no hemos llegado ahí, o sea, como he dicho. Como os he dicho, todavía ni siquiera sé si será gestión directa, si la agrupación ahora mismo es la agrupación de interés urbanístico a quien le hemos notificado que ellos, como ellos serán los adjudicatarios de ese programa de actuación integrada. Entonces, lo que se le dice ahora en este acuerdo es prosigan ustedes con el trámite, ya que Romimar, ellos, como condición de agente urbanizador, sin tener que sacar a licitación porque era la agrupación, lo cedieron a Romimar, sin una licitación ni un concurso público. ¿Vale? Esa cesión ahora hemos declarado la caducidad porque ha incumplido, pero ahora le devolvemos a la agrupación de interés urbanístico que le hemos dado el plazo de 2 meses para que conteste si prosigue con el trámite. Si prosigue con el trámite, pues proseguirá con el trámite y los girarán ellos. Si no, pues depende del camino que sigamos, pues serán unos u otros. Vale. Acaba, señor Baudés. Señora Ballester, usted la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, buena vesprada a todos y a totes. Y, Eva, yo voy a incidir en este punto que viene hoy a pleno, que considero y parto del hecho de que es un tema complicado, ¿vale? Pero a la vista de tu intervención me surgen algunas preguntas o me han surgido algún tipo de dudas. Por ejemplo, en la propuesta de resolución, en el apartado tercero, se dice literalmente incautar el aval bancario de Bankia, que me imagino que ahora será CaixaBank, por importe de 1.018.000 euros, ¿vale? Y además el acuerdo sigue diciendo y procederá a su ejecución. Me ha dado la sensación, por lo menos ahora con tu intervención, de que pudieran surgir dudas respecto a si podemos o no ejecutar el aval. Esa es la primera matización que te hago, puesto que has señalado como tendremos que acreditar una indemnización o posibles daños y perjuicios. Yo entiendo o quiero entender que efectivamente estamos en plazo para ejecutar el aval bancario, porque no tiene una fecha de fin o porque teniéndola estamos en plazo y porque cumplimos efectivamente los requisitos que se precisan para llegar o para ejecutar este aval de Bankia, que entiendo que ahora efectivamente será un aval de CaixaBank. Esa es la primera matización que me gustaría que me respondieras, porque parece ser que no ha quedado bastante claro. Y luego, respecto de la propuesta de resolución del punto cuarto, pues creo que has pasado por alto, salvo ahora que te han preguntado el compañero Joano, que efectivamente el acuerdo dice incautar el aval de 1.018.000 euros, seguir el procedimiento para su ejecución, pero es que creo que no has hecho ninguna incidencia o no lo has matizado, creo que como correspondería, que en el punto cuarto estamos reconociendo un derecho de crédito a Romimar por importe del canon de colector de 1.370.000 euros. En tu explicación lo has pasado por alto. Yo creo que esto es importante porque los vecinos y vecinas de Vetera, lógicamente, tendrán que saber también a lo que se exponen. Sí que es verdad que ha sido preguntado ahora después, pero explicación alguna y cantidad alguna, pues la verdad es que se ha pasado por alto y también me llama la atención que en la misma propuesta de acuerdo, al igual que se fija cuál es la cantidad del importe del aval bancario, no se fije en ningún momento cuál es el importe que se va a repercutir a los beneficiarios, este 1.370.000 euros. Y también me gustaría saber, si puede ser, Eva, si esta cantidad que se va a repercutir es una cantidad fija o efectivamente cuando se tenga que repercutir se va a añadir algún tipo de cantidad adicional a la principal, como por ejemplo un concepto de intereses. A ver, María José, yo espero que con tu aclaración los vecinos lo tengan más claro que con la mía. Pero, a ver, con respecto al aval, yo mi aclaración, lo único que he querido decir es que
medida cautelar de incautar el aval bancario no significa que el ayuntamiento en sus arcas municipales tenga ese 1.018.000 euros más. Ahora, en el punto que estamos posteriormente, sí se justifica que ha habido un perjuicio por no desarrollar este PAI, para eso está este aval. Pero no lo sé todavía, yo no tengo esa bola de cristal. Yo simplemente he querido aclarar que el primer paso es incautar este aval, que eso no significa que el ayuntamiento incremente en sus arcas municipales ese 1.018.000 y pico de euros, que están para dar respuesta a cualquier indemnización que se pudiera justificar a los propietarios o incluso a la propia administración. Ya está. Yo no tengo una bola de cristal de lo que va a pasar, ni por qué se va, qué parte va a estar informada favorablemente, no lo sé. Y con respecto al colector, bueno, no es la primera vez que viene el expediente, yo creo que en todos los informes está reconocido que Romimar adelantó esas obras del colector de la Liana, adelantó esas obras del colector que obviamente no se han repercutido a los propietarios de Lloma del Mas, pues porque no se han conectado todavía. Entonces, la ley te dice que si tú no te has conectado todavía al colector no puedes girarle las cuotas. ¿Que me estás preguntando si es ese importe el que se repercutirá? Pues en principio entiendo que sí. ¿Que los Serrano seguramente querrán pelear porque se le pague intereses? Pues probablemente también. ¿Que se tendrá que responder? Pues responderá a los servicios jurídicos. Yo, María José, a futuro, de verdad, que yo creo que yo ni nadie. Es que no puedo saberlo. Entonces, ¿reconocida la deuda que tiene porque Romimar adelantó el colector del 1.000.000 y pico? Sí, este ayuntamiento ya lo dice en el expediente. Todavía no se está repercutiendo, no se va a repercutir ese coste a los vecinos porque no sabemos ni siquiera cómo se va a continuar ni lo que va a hacer, en este caso, Aglomerado Los Serrano, que creo, si no me equivoco, que es quien compró la deuda de Romimar. Esto no lo sé. El ayuntamiento, obviamente, va a pelear porque los vecinos paguen lo menos posible y que no haya intereses, ya que entiendo desde mi punto de vista, que yo no soy jurista, pero desde mi punto de vista no creo que se le pueda repercutir intereses a los vecinos de algo que no han estado, que no se han conectado. Entonces, si yo no me he conectado, no me cobras, aunque Romimar adelantó esas obras. Sí, es verdad que las adelantó, en parte, pues gracias a Romimar que las adelantó, porque él quiso. Y no sé si ya me habías preguntado algo más, no sé. A ver, Eva, todos entendemos y yo creo que muchas de las personas que están aquí en el público lo que es un aval bancario. Y efectivamente un aval bancario garantiza el cumplimiento de unas obligaciones en los términos que establece el propio aval. Por lo tanto, si hoy viene al Pleno un acuerdo que dice en incautar y ejecutar, efectivamente tenemos que dar todos por hecho que efectivamente ha habido un incumplimiento. Entonces, no acabamos de entender cuál es la explicación que luego añade respecto de que si se tendrá que acreditar o no se tendrá que acreditar, que es una medida cautelar. Pues no estoy de acuerdo contigo totalmente que es una medida cautelar. El aval es para lo que es, en los términos que constan el aval, y efectivamente si es un aval bancario acreditado el incumplimiento, si ese primer requerimiento lo tienen que abonar. No estoy de acuerdo con esa consideración tuya. Y respecto del cuarto punto del acuerdo, pues efectivamente nos llama la atención que el acuerdo precisa algunos puntos tan importantes y cantidades tan importantes, y en cambio la cantidad en la que estamos reconociendo en este pleno un derecho de crédito a favor de Romimar de 1.370.000 euros, que no es ninguna cantidad insignificante, en el propio acuerdo no se detalle y se pase por alto. Se remita a un fundamento jurídico, pero que no podamos conocer efectivamente si es un millón, si es medio o si son dos. Y por otro lado, el no saber si esta cantidad que se tendrá que repercutir es una cantidad fija, si es una cantidad que va a devengar intereses, pues lógicamente tú entenderás que la verdad es que nos crea cierta incertidumbre sobre los acuerdos de esta propuesta.
María José, yo no me voy a alargar más. O sea, es que no puedo contestarte algo que no sé en un futuro. No tengo ningún informe jurídico que diga que ese millón y pico, 18.000 euros que tenemos, se va a destinar a esto y a esto porque se ha demostrado que es un perjuicio. No lo tengo, entonces no puedo decírtelo. No puedo decir en qué se va a ejecutar, no lo sé. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y sobre el Romimar, con respecto a las obras que adelantó Romimar, es que lo estás contando como si fuera nuevo, como si lo traiga aquí y lo traigo yo aquí hoy a este pleno. Y no, esa aparece, obviamente tiene que aparecer, pero es que esto es del 2014. No es nuevo, no lo estoy aprobando yo ahora mismo ese derecho, ya se ejecutó en su día. ¿Acabad, señora Ballesteros? Sí, sí, sí. Señor Valcárcel, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Respecto al colector, me gustaría saber, el ayuntamiento le ha reclamado a la Asociación de Interés Urbanístico 2 millones de euros. Entonces, me gustaría saber cuándo le van a reclamar esa cantidad. Perdona, es que no te he entendido. ¿Cuándo le vamos a reclamar a la agrupación? Sí, el ayuntamiento parece ser que reclama a la asociación 2 millones de euros por el concepto del colector. Entonces, yo pregunto cuándo se va a hacer esa reclamación, cuándo van a tener los propietarios que reclamar, o sea, que abonar esa cantidad, puesto que hay una sentencia del juez que dice que esa cantidad se abonará cuando se realice la urbanización. Como le he comentado, esta pregunta ya me la había hecho, creo que Joano, ya le he contestado que entiendo que en la cuota cero, cuando se desarrolle el programa, en la cuota cero. Cuando se desarrolle el programa, en la primera cuota, en la cuota cero, se podrá repercutir en la parte proporcional del colector a cada propietario, en la cuota cero. Bueno, la resolución judicial dice cuando se urbanice. Cuando se urbanice, cuando se empiecen esas obras de urbanización, en la primera cuota. Es que se van pagando cuotas según se va ejecutando el programa. Pues en la cuota cero, como el colector ya está hecho, en la primera. Entonces, la opinión de la asociación que dice que el ayuntamiento se lo quiere reclamar con antelación no es así. Entiendo. El ayuntamiento no ha reclamado nada. Había un agente urbanizador que era Romimar, que ha incumplido. Y por eso estamos donde estamos ahora. Por eso hemos cesado a Romimar como condición de agente urbanizador y ahora, como era la agrupación de interés urbanístico quien tenía esa condición de agente urbanizador, le hemos dado plazo de 2 meses para que prosiga con el programa. Si no es así, el ayuntamiento tendrá que hacer algo, como ya he dicho aquí muy claramente, por gestión directa o sacando a licitación, con las pegas que tiene uno u otro proceso. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Acabado, señor Valcárcel? Me aclarides les cuestions. Anem a passar la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Se aprueba el acuerdo con los votos a favor, 4 del PP, 3 de Mascamarena Torrenconí, 3 de Ciudadanos, 6 de Compromís, 1 de Vox, 1 de la concejal no escrita, ningún voto en contra y las abstenciones 3 del PSOE. Usted ha dicho que no existe el servicio de recoger las cosas que quedan al lado de los contenedores, o me ha parecido entenderlo. Pues si no existe el servicio, usted que es la responsable de medio ambiente, créelo inmediatamente, porque la responsable es usted, señora mía. Eso no pasa en la calle Colón, eso no pasa en la calle Alfabedes, eso pasa en la Yoma del Mas, que llevan 30 años pagando IBI, no de rústica, de urbana, y había para pagar, no sé, si 14 colectores. Pero por lo que a usted respecta,
que es recoger los residuos que quedan de los vecinos maleducados o no vecinos, porque el pueblo está muy cerca y se suben muchas furgonetas a tirar trastos allí. La responsable es usted, y si no lo soluciona, no está cumpliendo usted con su responsabilidad. Eso por un lado. A la alcaldesa le voy a hacer el prec de que, como esté en el tema de la Lloma del Mas y de llevarle la condición de agente urbanizador a Romimar, que parece ser, si yo no aguantes mal, porque el secretario habla con Parlamento Espallet y lo tendrán que llegir, se quería llevar a Romimar y al que andaba después de Romimar. Entonces, ahora la responsabilidad la de la AIU, entendió. Si es Aixina, yo le demandaría, por favor, que usted pisara de rebre en el ayuntamiento, usted y cualquier concejal, al señor Torromén. Y ese señor no lo representa. Y ese señor, el elegir el fa 30 años o 25 años, y hace un ús y un abús indecente del seu cargo. Vamos, yo diría, no voy. Bueno, pues ese señor ha sido rebut en el ayuntamiento, fent-se passar ell per el representant de la gent de Lloma del Mas. No és de menys. Vosaltres estem intentant posant en marxa una associació de veïns i de propietaris de la Lloma del Mas que són els que deurien de tindre contacte en l'Ajuntament. En vostè, en els consellers que diguen, en els tècnics que diguen, d'algun tècnic seria qüestió de parlar a banda i de tindre més informació d'algun tècnic, sap de qui a qui me refereix. I també de la consellera d'Urbanisme. La consellera d'Urbanisme que abraça un projecte que només satisfà al redactor del projecte, que és el que si s'aprova vol cobrar una milionada, doncs la consellera d'Urbanisme abraça aquest projecte, però vamos, com d'aquelles maneres, arribar a dir-nos a varios veïns i propietaris de la Lloma del Mas, el que no pueda pagar, que venda i que se marxe. A lo millor la que té quedar-se en este pobre senyor. A lo millor la que té quedar-se en este pobre senyor. Jo li demano... Per favor, silenci. Jo sé que esteu d'acord. Jo li demano a aquesta senyora, vull ser respectuós, i dic, aquesta senyora, que demani públicament perdó per aquestes paraules que diguem. Que el que no pugui urbanitzar, que venga, que venda i se marxi. Que demani, i si no, que la cese vostè immediatament. És simple. Gràcies. Per favor, demane silenci. Sí, senyor Avinyó, a veure, també molt respetuosament, en ningú moment li s'ha negat a ningú veí o veïna reunió quan l'han demanat, quan l'han sol·licitat. A ningú veí. Si vostè l'haguera demanat, l'haguerem recibit. Bé, per favor, està en la intervenció el senyor Avinyó. Quan li toqui a vostè, fa la intervenció que corresponga. En ningú moment, aquest equip de govern, si s'ha sol·licitat una reunió, se'ls ha dit que no. D'acord? Això per assentar les bases. I després... El que la regidora tinga que demanar perdó o que jo la tinga que cessar, que són paraules majors, el que vostè acaba de dir, crec que no ha estat molt acertat. No ha estat molt acertat. I ara li cedisc la paraula a la regidora d'Urbanisme. A veure, no sé per on empezar. A veure, con respecto a que Lloma del Mas lo tengo que impulsar, me reitero y lo digo así de claro.
porque me prima el interés general, de un programa aprobado, que efectivamente puedo coincidir con usted en el, y lo he dicho además, con respecto a la reparcelación aprobada por Torromé, que mi intención es revisarla, lo he dicho claramente. Pero cuando mis palabras han sido para que la gente que no quiere que se urbanice Lloma del Mas no me va a encontrar. No, lo voy a ser, muy clara. Y esa siempre ha sido mi intención. Si ustedes lo han interpretado de otra manera, es lo que he dicho. Lo que he dicho es que la gente que no quiere urbanizar, sobre todo los que tienen su casa, voy a decir alegal, no voy a decir ilegal, voy a decir alegal, porque no quieren pagar los gastos de urbanización, creo que no, ese es un interés particular. Y yo voy a trabajar porque esta urbanización se desarrolle al igual que el resto que tenemos pendiente de consolidar. Eso es lo que he dicho. Y aquí me encontrarán si tienen problemas particulares en concreto, que además las obras de urbanización no se paga todo de golpe. Cuando me refiero a que cuando dije esas palabras, yo no puedo saber si lo dije exactamente así como dicen. Voy a creerles que fue así, ¿vale? Pues voy a matizarlas. No voy a pedir perdón porque creo que estoy diciendo, además me reitero, en que para mí la prioridad es el desarrollo de ese programa. Es que sea como sea, no hay otra que pagar los propietarios. No hay otra. Jesús, le demanda es que no hay favor, otra opción. Que es calle. Es que no hay otra opción que paguen los propietarios. No hay otra opción. Entonces, no, lo que quiero decir es que ese interés particular de que ahora mismo haya algunas personas concretas que no les interese el desarrollo del PAI no me va a amedrentar con el interés general. Eso es lo que me reitero. Y hay fórmulas para poder pagar, pues. De aquí a que se inicie la cuota cero, creo que van a pasar algún tiempo largo. Y luego las cuotas serán progresivas. Y después, pues hay fórmulas, hipotecas inversas, etcétera, etcétera, que ahí cada uno podrá analizar la situación concreta, particular, no general. Y ya poco más voy a decir. Sí. Sí. Brevedad, señora Viñó. Sí, yo soy rápido. Mantenerla y no aumentarla. Es una indecencia la frase, la que dijo. Una indecencia. Allí, esta señora dice, esta señora que no tiene ni idea, ni habrá pasado por allá arriba, aunque tenía antes una propiedad, parece ser, no lo sé. Esta señora desconoce que todas las edificaciones de allí, excepto a lo mejor alguna que lleve 50 años, tienen licencia de obras. Licencia para poder estar. O sea, ha dicho usted a legales mentiras. Los vecinos no se niegan, señora. No ponga usted en su boca palabras. Ah, está usted diciendo que los vecinos niegan. Y usted, el interés general, eso que será el suyo, porque no es el de los vecinos. Los vecinos quieren un proyecto en el que participen y se razone todo. No, usted no. Usted quería el proyecto del señor Torromé, el de cobrar una millonada al señor Torromé. Palabras del señor Torromé. Usted quería ese proyecto. Que sí, por mucho que se escrita usted, señora. Es así. Es una indecencia decirle a unos señores, si no puedes pagar, véndelo y te vas. Eso es de indecentes. Y eso lo ha hecho usted. Oiga, ¿usted me ha escuchado lo que he dicho en el pleno con respecto a la reparcelación? ¿Me ha escuchado? Porque usted sigue con su película y haciendo sí con su película. Usted sigue con su película. ¿Usted me ha escuchado lo que he dicho antes de la conversación de usted con respecto a la reparcelación? ¿Cuál era mi intención? Y he sido muy clara. Entonces no mienta que yo quiero que continúe Torromé, ni no, justo todo lo contrario. Está usted mintiendo. Eso
Mintiendo, sí, sí. No, no, es que lo he dicho antes en este pleno. Por favor, por favor, por favor. No le vais a consentir un insulto a una regidora. No, no, no le vais a consentir, señora Viñó, por favor. Por favor. Voy a matizar y voy a decir que se ha equivocado Viñó, usted. Señora Viñó, no le vais a consentir ningún insulto a ningún regidor o regidora. Voy a retirarlo de mentiroso y voy a decir que usted se ha equivocado. Lo dejo ahí. Retiro lo de mentiroso y dejo que usted se ha equivocado. ¿Vale? Y cuando quiera hablar más tranquilos, hablamos. No, no, pues no me ha parecido. No, no. Es que usted está dando por hecho intenciones que es justo todo lo contrario. Y además, como está grabado en el pleno y lo he dicho anteriormente cuando tratábamos el punto idioma del MAS, creo. Bueno, cálmese. Por favor. Anem a veure. Vostè no és ningú pa dir-li a la regidora marxe-se o que la cese. No, senyora Viñó. No, no. Però sense faltar-li el respecte. Sense faltar-li el respecte. I sense vostè haver parlat. No, senyor, deixem parlar un momentet a mi. Sense per vostè haver anat al Departament d'Urbanisme a tindre una reunió amb la regidora d'Urbanisme. Vostè està fent unes conjectures que jo dubte. I la regidora, vostè no té el per què. Insultar-la? No? Maleducar què és? Cridar-la maleducar què? Vale. No, ah, vale. Clar que sí. Vale, sí. Vostè té que tindre sempre la raó. ¿Vale? La regidora en ningún momento le ha faltado a respeto y vosté a la regidora desde que has comenzado a hablar, ¿vale? No, no, ve, vale. De una parcela en la misma del mar. La parcela es urbanizable, tiene asfalto, alcantarillados, lo tiene todo. Tengo construcciones derecha, izquierda, adelante, por todos los sitios. Y a mí se me llega el permiso de obra porque está dentro del barrio. Vale. La pregunta es, ¿tenéis una sentencia en contra del ayuntamiento de 2019 de una vecina que tiene el mismo caso que el mío y encima en la urbanización Lloma de Mar? Distinto sector, pero es el mismo caso que el mío. Entonces el Tribunal Supremo, o sea, el Tribunal de Justicia, os obliga a darle permiso de obra. A mí, ¿por qué se me niega el permiso de obras cuando lo tengo todo? Y llevo más de 10 años pagando todo un terreno urbano y no tengo todavía el permiso. Me río de los técnicos, porque también era abogado que me sacó las alegaciones hace 9 años, ahora trabaja para el ayuntamiento y me dice que eso es mentira. O sea, que no me fío ni de los técnicos ni de nadie. Tenéis unas alegaciones que os ha mandado Luis Alventosa en la que se incluyen todos los casos y todos los juicios que han habido, ¿vale? En que se crea un precedente igual que el mío. Y en todos se ha ganado el particular. Esa es mi pregunta. Bueno, aquí realmente no soy yo la que te tengo que contestar, son los técnicos. Sabes por mí que nos hemos, creo que sentado algunas veces, mil veces, que cuál es mi intención, que vamos, totalmente estoy alineada contigo, pero yo no puedo cambiar un informe técnico. Con Germán, luego con Cristina, luego con Elia, llevamos ya 10 años en los que el tribunal nos da la razón a nosotros, que no el tribunal de Valencia, sino el tribunal supremo, no, el tribunal supremo de justicia, el tribunal constitucional, o sea, todos los tribunales que hay habido siempre una vez, nos dan la razón a nosotros. Y el ayuntamiento no. Los técnicos dicen, no se puede. Pero es que en el 2020 tuvimos reunión en pandemia, que estuvimos todos, ¿vale? Y aún se me dijo que no. Cuando había una resolución del 2019 en contra del ayuntamiento diciendo que hay que concederle un permiso de obras a X personas porque tenía todos los ingredientes para poder construir. Yo los tengo. Tengo asfalto, farolas, alcantarillado, agua potable, luz, construcción a la derecha, construcción a la izquierda, están construyendo enfrente, están construyendo al lado y a mí el ayuntamiento me dice que no puedo porque estoy dentro del barrio.
Ciertamente, es mi opinión personal, pero no deja de ser mi opinión personal y lo sabes, porque nos hemos reunido muchas veces. Quizás. A quien corresponda. Insistimos otra vez, de todas maneras, a ver, un poco por intentar ver la luz, sabes que sabéis y ha quedado aquí demostrado que mi intención, yo creo que es que esto salga adelante, desatascarlo, es interés general, porque además veo que en Yuma, además, sobre todo la gente que tiene parcelas, son los más perjudicados, por el que tiene su vivienda y bueno, le viene a pagar, pues vale. Una vez, creo que como se ha aprobado ahora, la agrupación de interés humanístico tiene 2 meses para contestar si continúa con el programa o no. Ya sabéis que lo que se intuye no es ningún secreto de lo que pasará. En ese momento tendrá el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera y abreviar, las riendas de Yuma del Mas. Si se inicia el programa, una vez iniciado el programa, yo entiendo que el ayuntamiento debería, pues así se ha hecho en el resto del país, no creo que los técnicos aquí cambien su opinión, su criterio, de permitir esas obras simultáneas mientras se desarrolla el PAC. Entonces, ¿cuándo será eso? Sabéis que es muy difícil. ¿Te lo puedo comprar? Pues no está en el PAC. Entonces, ahora vamos a algo. Denuncio al ayuntamiento. Me va a dar la razón. Entonces, ¿qué tengo que pleitear? ¿Pagar abogados? ¿Esperarme 5 o 6 años porque la justicia es más tolerante que tarda lo que tarda? ¿Qué hago? Cuando llevo 12 años esperando un permiso de obra. Pero 12 años esperando un permiso de obra. 12 años pagando 1.100 euros al mes por una parcela que compré y no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que te contestaría? No, ya lo sé. Ya lo sabes. Me lo habéis dicho todos. Es que hasta Salvador Torregrosa. Es que lo sabes, lo que te diría. Tienes razón. No me hagas decirlo aquí porque no puedo. Estoy en esta posición, lo sabes, lo que te diría. Ya. ¿Vale? Bueno, pues si las tenéis por ahí, porque él las ha mandado ya. Y seguramente, pues bueno, tendremos que ir a juicio donde corresponde. No, es por reiterarnos, o sea, que te intento ayudar en todo lo que puedo. Lo digo por ti, lo digo por el sistema que lleva eso, la burocracia, los tecnócratas, los técnicos que se enrocan cuando es mucho más fácil de lo que es. Si es que es mucho más fácil, saca esa parcela de ese mal. Y ya está. ¿Se puede hacer? Sí, porque el Tribunal Supremo le ha dicho que se puede hacer y se ha hecho en otras ocasiones. Bueno, yo creo que ahora que hemos iniciado, ya no está la Confederación Organizada de Romimar, creo que se inicia también otro camino que, para dar solución a estos temas. Pero te voy a cortarte un poquito, porque como estamos hablando de un tema muy particular, creo que podemos continuar hablándolo de forma particular. Pasa el mar, ¿vale? Pasa el mar en la basura, en Yuma del Mar, y a basura, están contenedores de reciclaje plenos, ¿vale? No pueden tirar tres para reciclar, pero bueno, continúa la reciclora en parte raro, ¿vale? La gente tampoco son más así, claro, una gente, ¿vale? Desde veinad y gente que viene fuera a tirar la basura, ¿vale? Y ese tema. Un otro tema. Pero si eres cuenta, la avenida Mediterránea, un bis, está asfaltada, es el único carril que está asfaltado de la Yuma del Mar. Entonces, es una avenida amplia que es menos un kilómetro, no va a medir, pero bueno, reiterades que va a desfancir hasta el ayuntamiento para que los coches pasen a una velocidad, digamos, inusual, pero allí pasen los coches que van a duras nenes a Yuma del Mar, al colatge, es mamá, es papá, pasa el autobús, pasa una velocidad, bueno, podía ubicar plaques, por favor, de limitación de velocidad y reductores de limitación de velocidad. No me importa que siguen de ahora, si valen carriles pueden ser de una otra manera, pero bueno, por favor, os demane a quien corresponda que tiene limitadores de velocidad y plaques actuales que tenían 2 plaques de 40,
que no se den cuenta tampoco si están pintadas, pero bueno, vale. Y un altre tema que va per a tu, ¿vale? Per el tema de la organización. Yo tinc terra o terreno en el PAI, de l'R16, que està pegat a Lloma de Mas. I aquest PAI es va resoldre fa molts anys, ¿vale? Perquè la gent urbanitzador no ha portat la val, entonces es va resoldre immediatament. N'hi ha molts PAIs en vetera que s'han resolt i no s'han tornat a reprendre, ¿vale? ¿Vale? El de Lloma de Mas, jo crec que a UCB avui tots vos donen les gràcies per resoldre ja el cas de Ronimar, perquè ja és que feia pudoreta, no? Però, bueno, la meva pregunta és, si n'hi ha d'espais en Petera des de fa anys que s'han resolt perquè la situació de la gent urbanitzador per un cas o per l'altre no complia les condicions, ¿vale? per a poder executar el pla. Jo vos pregunto, se pregunta a tu, Eva, jo no ho sé perquè parlarem en l'abogat, ¿vale? Per què dones dos mesos a la AIU, ¿vale? Per a que executem el PAI d'una manera o d'una altra? Sí, bueno, o un palari, ¿vale? Però la meva pregunta és, per què en altres PAIs no hem tingut tant d'interès en fer això, ¿vale? O sea, en executar-lo sí o sí, i en este porteu, pues no sé, els anys 14, 15, 16, allà tanta sort que han pas, no? Quan el meu va haver resolt fa anys. Però és que ara, quan ho resolveu, no? I li llevo la condició de la gent organitzadora a l'animal, digo que sí, que se té que executar d'una altra manera, d'una manera o d'una altra, no? Tenim que fer-ho directa o indirectament, ¿vale? Entonces yo te pregunté, o vos pregunté, ¿quién interés té l'Ajuntament, ¿vale? En este PAI, ¿quién interés tens tu, no sé, o en la regidoria d'urbanisme, no? En executar este PAI, perquè tu dius que els propietaris volen fer-ho. O sea, no, perdona, els propietaris de les parcel·les, perquè els altres se suposa que estem il·legals, no? Els consolidats. Entonces, a veure, com te preguntaria jo, ¿tú crees que tots els propietaris facin interès de tots els propietaris? Que tots volen que s'executen el PAI? Sí o sí, ara, en aquest moment, perquè a lo millor sí que volem els propietaris, però volem fer-ho a un altre ritme, no al ritme que tu imposes, no? Sí, o que imposi la regidoria d'urbanisme, ¿vale? Lo que te vull preguntar també és una altra cosa, que la llei, o sea, este PAI, perquè els propietaris, diguem si volem executar-lo o no, què va comptar? Per percentatge de metres o per percentatge, o sigui, per propietari? Te volia preguntar, és una bona pregunta també. Perquè no sé el que diu la llei perquè no parla de cara en l'abogat, o sigui, evidentment, no? Però m'agradaria que me contestaràs tu ara. Gràcies i perdó. Vamos a ver. La agrupación de interés urbanístico no es que tenga dos meses para... Tiene dos meses para contestar si continúa con el programa o no. ¿Tiene que continuar? No, no. Se le hace la consulta si la agrupación de interés urbanístico tiene intención de continuar o no. Bien, no. Tú dices de continuar sí o sí porque... Vamos a ver. Vamos a ver. Si decimos, o sea, si decimos que indirecta no, vosotros el ayuntamiento toma la acción directa, ¿no? Sí. Esa es la intención. Vamos a ver, es que yo creo que es un PAI que está pegado al municipio, con un colegio público, que la gente vive todo el año, que querrá unos servicios. El R16 se está moviendo Rosa también. Rosamari, entonces, Rosamari, Jesús, yo creo que... Rosamari y Jesús. Mientras estabas en la tu intervención, la regidora ha estado callada. Gracias. Entonces yo creo que tenéis como mucho miedo a que esto va a ir ya. El urbanismo es lentísimo. Como muchas veces me dice Paco, que piensa que siempre tengo razón, que cree que se pueden hacer las cosas tan rápidas, no va a ser rápido. Como os he dicho, y lo he dicho aquí también, esa reparcelación que estaba aprobada, desde mi punto de vista, mal, mi intención es iniciarla, rehacerla. Eso es lo que he dicho aquí. Entonces, yo creo, yo no tengo nada personal con nadie, ni contigo, ni siquiera con este señor, que la conversación ha sido tensa, pero no tengo nada personal con nadie. Pero como contraria que es vacío, tienes aquí una
¿Tú tienes la misma opinión ahora que es concentrado en Madrid que tenías hace años respecto a esto que está abierto? La misma, totalmente. De hecho, me parece que el no haberse desarrollado durante tanto tiempo es un perjuicio para la gente que no ha conseguido esa condición de solar y no puede hacerse su casa. Y además es algo que el Plan General aprobó ese programa en el 2000. Y eso no es una nueva recalificación, que es que ahora se recalifique nuevo, no. Tengo la misma opinión, la misma. Y yo sé que la gente que tiene su vivienda ahora mismo, pues no le viene bien pagar, a mí tampoco, ni a nadie. Pero para poder desarrollar un sector con todos los servicios, desgraciadamente tenemos que pagar, igual que tenemos que pagar la luz. Si me preguntas, ¿la quieres pagar? No, no la quiero pagar, que como querer no quiero, como me creo eso que estás diciendo, que no estamos realmente pagando por todos los servicios porque se paga por el valor catastral de la vivienda que se haya hecho ahí, aunque esté fuera de ordenación. En concreto, Yoma del Mas tiene un programa aprobado, a diferencia, por ejemplo, de Camille Paterna, que todavía ni siquiera tiene el programa aprobado. Hay circunstancias sobre este PAI que hacen, y además que tenga una prioridad por su circunstancia concreta, con un programa aprobado que además teníamos un plazo para delimitar, porque si no caducaría el procedimiento y sería volver a iniciarlo otra vez. Como sabéis, en diciembre del 2021 ya se trajo a pleno esta caducidad del agente urbanizador y había que hacerla, ya tenía su exposición al público y hoy teníamos que aprobarla. No podíamos esperar más tiempo porque si no ese plazo caduca. Bueno, yo no estoy aquí años, o sea, yo no, ya, pero yo puedo, yo mi intención es desarrollar el programa lo mejor posible. ¿Y interés? Pues, pero interés igual que en Camille Paterna, pues que la gente que vive, porque antes en estas urbanizaciones la gente pues hacía pues su caseta para ir el fin de semana a hacerse la paella, pero ahora sabéis, y más con el tema de la pandemia, que pues se aprecia más pues el tener una zona. La gente vive todo el año. En Yoma del Mas no es una zona donde la gente vaya a pasar el fin de semana. Además, es que el Plan General lo dice, está aprobado en el año 2000. Que esto debería haber pasado antes. Cuanto más tardemos, más caro nos va a salir. Y después que esa tiene una organización. ¿Sí? No. Es que eso. Es que, hombre, claro, hombre, la intención, esa es la intención. Y si te estoy insistiendo todo el tiempo en decir que esa reparcelación quiero iniciarla, lo he dicho por activa y por pasiva, pero parece que algunos tienen su realidad y saben lo que quiero hacer y lo dan ya por hecho. Lo he dicho por activa y por pasiva, no solo en este pleno, anteriormente también. Lo he dicho muchas veces. No solo en este pleno, en más plenos, lo he dicho. Entonces, no es que te estéis contestando a ti, es que si tiras plenos atrás, verás que he dicho que la reparcelación quiero volver a hacerla, porque además se aprobó sin contestar, para mí mal hecho, desde como silencio administrativo, que bueno, sí, está aprobada está, pero también la administración puede volver a iniciarla, y es lo que voy a hacer, y esto lo he dicho muchas veces. Entonces, no sé, quizás esos miedos que tenéis algunos, es cuestión de sentarnos y aclararlo. Pues estamos en ello. Y no le prestan los servicios.
Creo que entras en contradicción porque por un lado me dices que tanto tiempo, como que fíjate cuánto tiempo que nos ha dado, y por otro lado me dices que claro, que 2 meses para que la agrupación conteste, que no sé, es que ya no sé lo que queréis. Y entiendes que a lo mejor para alguna persona la situación actual sea que ahora no le viene bien, o al revés. También puede ser al revés, ¿no? Alguien a lo mejor antes no le venía bien y ahora sí. Y eso es un interés particular de cada uno. Y yo no estoy en ese interés particular, estoy en el interés general, lo he dicho ya antes. Yo creo que esteu entrant, Rosa y Eva, en un bucle que es donar-li... entonces yo creo que bueno, hago aclarar un poco la postura. Sí, lo del pavimentar, sí, la regidora de Obres Públiques sí que m'ha dit que se va a pavimentar la avinguda mediterrània i sí que farem aquesta senyalització. Sí, 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 ho tenim anotat. Yo he venido aquí por el asunto de las lomas del mar, pero bueno, como he oído lo de los pasos de peatones, que parece que la gente quiere más pasos de peatones porque hay accidentes, una idea, el incivismo no solamente viene de los coches, también viene de los peatones, porque la gente va con el móvil, cruza por el paso de peatones y no mira. Yo recomendaría poner placas en los pasos de peatones que digan pare, mire, cruce, y también ahorraríamos. Es una sugerencia. Vale. Gracias, Ramón. ¿Tenía alguna sugerencia más? Sí, bueno, yo estoy aquí por el asunto de las llamadas. Entonces, el tema es, primero, confirmar lo que ha dicho el señor Ariño, que esta señora dijo que el que no quiera pagar, y usted estaba, señora alcaldesa, ahí mismo en la reunión. El que no pueda pagar, que se vaya. ¿Lo que me ha dicho? ¿Me lo puede repetir, por favor? Que usted estaba en esa reunión cuando esta señora lo dijo. Creo que se llama. Bien, el tema es que, bueno, quiero dar las gracias porque veo que han entrado en razón a quitarle la condición de agente urbanizador a Romimar y consiguientemente al siguiente. Porque estaba claro jurídicamente que el señor Romimar estaba en suspensión de pagos cuando se le dio la condición de agente urbanizador y por lo tanto no podía tener esa condición. Espero que sigan entrando en razón con todas nuestras cuestiones de la loma del Mas. Entre otras, que eso es una barbaridad de urbanización, que hay que hacerla por fases y, por supuesto, el proyecto está caduco. Está caduco. Es del año 2000, cuando habían unas perspectivas de beneficios, estaba la burbuja inmobiliaria, las calles son de 8 metros, es decir, ridículas, cuando es la mejor zona de Bétera y se va a hacer allí un, no sé cómo calificarlo. Entonces, también quería añadir que cuando esta señora dijo que el que no quiera pagar, que se vaya, fue un error, la verdad es que fue un error. Pero fue un error inducido. Esas palabras no son de ella, son del señor Torpe. Entonces, estuvo claro en aquella reunión que había habido una reunión anterior y que se habían preparado con el señor Torpe. Quiero esto decir que ese proyecto no puede seguir adelante porque no sirve. Entonces, yo lo que no entiendo es, ahora que he dicho que lo van a hacer, que van a dar, quería preguntarle, señora Eva, ¿qué significa que van a dar 2 meses al AIU para que... ¿cómo era? Que decida si se va a hacer por... Yo creo que lo que tiene que hacer es devolver la condición de agente urbanizador al AIU, ¿no? Lo que he hecho.
Perdón. Efectivamente, es lo que he hecho. No lo sé, no lo sé. Es que no sé cómo ustedes dan por hecho tantas cosas. Sí. Es que he hecho justo eso. La que da por hecho tantas cosas es usted. Nosotros sí que queremos pagar. Y mira, lo he repetido en diversas ocasiones. Nosotros queremos pagar, pero queremos pagar una cosa razonable. No una urbanización ridícula y hipercara, con las cuotas que había en el proyecto. Yo no sé si esas cuotas van a ser otras, si se va a hemos hecho justo ¿qué significa lo que hemos hecho justo ahora? Es decirle a la agrupación de interés urbanístico que es el agente urbanizador. Vale. Pues entonces yo lo voy a contar. La agrupación de interés urbanístico no es el señor Torné, ni lo representa. La agrupación de interés urbanístico vamos a tener un problema, porque aunque existe jurídicamente, porque no se ha resuelto, en verdad no está. En verdad, entonces no sé a qué esto qué significa, que están jugando a coger la urbanización. Le aseguro que para el ayuntamiento lo más cómodo es que la agrupación de interés urbanístico siga adelante. Vamos, yo rezo y ojalá sea esa la opción. Totalmente en contra, no de la urbanización, de esa urbanización, no de que se urbanice, ni de no pagar. Es que no se dan cuenta que les estoy oyendo hablar y coincido con ustedes. Bueno, ¿en todo? En las reuniones que hemos tenido con ustedes no. Bueno, pues entonces será un tema de malinterpretación, porque es verdad que hay mucha gente que viene a urbanismo. Yo he podido decir, no lo sé porque no me he grabado, no lo sé, he podido decir, hombre, que sea un argumento quien no quiera pagar, para mí no es un argumento, porque ¿esto qué significa? ¿Que tenemos que tratar a las personas diferente? Entonces yo he podido decir, pues pagar se tendrá que pagar. Y quien no pueda pagar, pues tendrá que vender, tendrá que buscarse, tendrá a sus hijos que querrán heredar, o tendrá que... Porque supone todo lo que yo he dicho. Vale, por favor. O habrá otros métodos de hipotecas inversas o mil cosas. Eso es lo que yo he querido decir. Para nada. Bueno, ya está. Como ustedes saben lo que yo he dicho, vale. Pues perfecto. Para ustedes la razón, ¿vale? Ramón, en ningún momento está diciendo eso la concejal. En ningún momento está diciendo. No. Vale, vamos a ver. Yo creo que esto... déjeme hablar, por favor. No, vale. Anem a veure. Estem donant-li voltes a lo mateix. En ningún moment la regidora ha dit les paraules que vostè està dient. No. Vale. Usted está interpretándolo como usted quiere interpretarlo. Vamos a ver. Si tiene usted el turno de palabra, ruego a los demás que se abstengan. Lo he dicho muy respetuosamente durante toda la... Llevamos 2 horas con las preguntas del público. Respetuosamente. Si no, le quitaré el turno de palabra. Por favor, mientras tenga esta vez Ramón la palabra, interviene Ramón. Estoy diciendo a las personas que están interrumpiendo mientras está usted haciendo su intervención. Bueno, yo la verdad es que Juan Luis Romero quería una última sugerencia. Me ha hecho gracia lo de confesarnos porque al lado nuestro del orden de la Yoma del Mar, pues fíjese, que se dieran una vueltecita por la Yoma del Mar, si veía. Entonces, una sugerencia es, a ver si puede poner algún cartelito de prohibido tirar escombros, porque allí nadamos en la abundancia de, no sé, de la mierda, perdón, de la presión. Pero es así.
Entonces, pues a ver si podía poner también algún cartelito de prohibido tirar el cobre. Porque lo recogen al cabo de los años, pero se van ahí acumulando y acumulando y acumulando. Con una de esas letras. Vale, muchas gracias por escucharme. Yo voy a ser muy corto. Hablo con Eva directa. No puede poner, no sé si soy así de que me oye, palabras que hayamos dicho nosotros de que no queremos un barrio. Pregunto, ¿a quién le ha preguntado usted que nosotros no queremos un barrio? Una. Y otra, pagar. Que queremos pagar. El problema no es ese. El problema quizás es el momento. Y sobre todo, no queremos que nos urbanice nadie próximo a todo lo tóxico que hemos tenido aquí. Porque no ha habido nada legal. Estamos hechos aquí. Entonces, quiero que entiendan que no podemos fiarnos absolutamente nada de lo que nos están proponiendo, porque hay gente de antigua, de los que habían antes, que siguen por ahí presentes. Eso yo creo que es claro lo que queremos. Y por supuesto que tenemos un país. Llevamos pagando un mano 30 años, no tenemos absolutamente nada, entonces simplemente le ruego que no repitan de que no queremos urbanizar. Sí que queremos, a un precio justo y por supuesto que no haya nada tóxico de lo anterior. Nada tóxico de lo anterior, porque hasta ahora creo que usted sabe de sobra que todo lo que había era tóxico. Ya está. Concisa. Sí, muy concisa. En parte me alegro de esta aclaración, de verdad. Me alegro. Porque por lo que está diciendo estamos en total sintonía, al 100%. Porque le he dicho además lo de la reparcelación, pero esto creo que, como estamos hablando de un tema muy concreto, de Yoma del Mas, yo me reúno con ustedes cuando quieran y vemos los detalles. Pero usted debe que diga... Lo entiendo todo. Todo. Usted debe que diga que creas que la situación en que estamos ahora, decir, sí o sí se va a organizar, pero como diciendo, porque yo, eso queda un poco prepotente. Y una política debería tener mucho sus palabras, porque es el que puede, el que lo puede, en momento, y creo que se podría decir de otra manera, y creo que así sería no ofensivo. Voy a decirlo de otra manera para que no sea ofensivo, ¿vale? Que es mi intención. No he querido en ningún momento, ser prepotente, todo lo contrario. Mi intención siempre ha sido ser claro. Esa ha sido mi intención. Que quede claro que la intención de mía, creo de la corporación, es que urbanizar. Esa era mi intención. En ningún momento he querido quedar como prepotente, sino clara, ser clara. De que para mí, sé que se me van a dar situaciones, no en Yoma del Mas, en todas, situaciones personales, de que gente que le vendrá en ese momento mejor o peor. Y mi intención de aclarar era que, dejando a un lado, y que voy a intentar ayudar en las cuestiones personales todo lo que pueda, pero dejando a un lado esas cuestiones personales, mi intención siempre va a ser el interés general y será el desarrollo del sector. Ya está, no he querido en ningún momento ser prepotente, simplemente quiero ser clara. Y lo vuelvo a repetir otra vez, mi intención es que se desarrolle el sector. Ya está, esto ojalá fuera de un año para otro. Si sabéis que lo vamos a iniciar igual, van a pasar años. Años. Y en el año, digo esto en el año, lo que sí que es cierto, que reitero, que repito, que yo puedo pedir perdón, pero mis actos me definen. Yo puedo pedir perdón, pero una política, decir lo que usted dijo, para mí no tiene todo. Y no he insultado ni nada, ¿eh? Y repito, sí que queremos urbanizar, pero no queremos que nos urbanice nadie que tenga que ver con lo anterior. Porque hemos estado peleando 14 años para algo que parecía tan obvio y tan ilegal y que parecía que no lo querían meter con cucharas. Quiero que nos entiendan y nos comprendan y que nos traten con un poquito más de humildad. Ya está. Y perdón y buenas noches. Que se haya hecho tan tarde, porque la verdad es que esto lo podríamos haber solucionado y haber mantenido un contacto más estrecho, que habéis tenido oportunidad tanto Eva como ella, ¿vale?, para hablar con nosotros y habernos informado, ya que es una cuestión bastante importante para las personas que viven allí, que tienen terreno, una, por el gasto que es y dos, porque es la casa.
cuidados y ser en familia, con lo cual es una cuestión, yo creo que para ser un poco más sensibles. Y doy las gracias a la oposición que nos ha ido informando, que también se ha preocupado de nosotros, que nos ha ido informando y hemos sabido que hoy venía esto a pleno, ¿verdad? ¿Vale? Luego, en cuanto a lo que estás comentando de normalizar, bueno, yo apoyo a Chimo, a Jesús, está mi marido, está la abogada, está la Tere, está la Sánchez, cuando en el principio lo primero fue que no puede pagar, que se vaya. Rajante, salieron asustados, no, indignados, porque querían pagar, justo todos los que estaban podían pagar. ¿De acuerdo? Esta es la primera. Luego, otra cuestión importante es que el problema de llamada y más es que cuando se hace una macrourbanización, todos sabemos quién está detrás, porque todos conocemos y no hace falta dar calificativos ni nada, porque además todos somos de aquí los conocemos. El tema es que es una región muy grande, pero además es que tiene dentro la Junta de Montes. Y Junta de Montes es más del 21% del proyecto. Junta de Montes, lo digo también por los partidos que no son, no lo saben, que puede ser PSOE y algo como director, ¿vale? Entonces, esta asociación, Junta de Montes, vota, claro, la asociación votamos por metros, con lo cual ellos tienen un peso brutal, ¿vale? Pero da la casualidad de que esta asociación en ningún momento está arriesgando su capital, sus propiedades o sus bienes. Son personas que gestionan, pero no arriesgan, al contrario que el resto de propietarios. Pero además de eso, es que ellos, en la cuota cero, reciben todos los excesos que se nos prometió a la mayoría, que ninguno percibe y que al revés, todos los demás lo que tenemos que hacer es comprarle metros a él, sí o sí. Te faltan una parcela, son 500 metros, te sobran 50, tienes que comprarle a ellos 435, ¿vale? O 450, lo que sea. Entonces, además que esta asociación o sea la Junta de Montes, en la cuota cero recibe todo el importe de los metros que se le compran y desaparece. O sea, es que ni arriesga, percibe. ¿Vale? Entonces yo creo que es interesante que a la hora de la reparcelación, pues, si queréis mirarlo, o hacerlo más pequeño, tengáis en cuenta esto. Porque va a ser lo que va a detonar todo. Te aseguro que tengo muy claro que parte del... Y voy a ser muy clara, ¿vale? Porque cuando queráis nos reunimos y tratamos el tema en detalle. Bueno, pues a mí me extraña porque yo me reúno con todo el mundo que me lo pide. No lo voy a decir, lo siento. Yo, además, no tenía ninguna por organizar. Lo que tenía por es a que se fachen cosas que no se podían hacer. Ya la primera de la que reuniremos así cuando nos dijeron que la organización la no va a hacer, Romimar, vinieron en un informe digan que estaba en concurso de acreedores, que era ilegal proporcionarse y sepan. La última sigue que estiguen a punto el ayuntamiento, ya no es que esté así, es que está luego avance, porque entonces eran altres, de pasarnos la cuota cero para hacerle un favor a esa empresa y que pudiera pasarla en un para acabar un atraco. Es un atraco. Y que tengamos en cuenta que mucha gente que tiene terrenos en Lloma de Mas es jubilada y que solo espera pagar la contribución de Lloma de Mas necesita les dos pagues extras que té. A mi, siguent polític, me donaria vergonya i més ara que està de moda l'ús. Així, a l'hora d'urbanitzar, penseu-se molt bé. Si molts jubilats diguem que si en aquell moment sigui perquè Torromé digui que anem a canvi d'obra i diguem, bueno, pues mira, dono una parcel·leta i urbanitzem. I és enganyar econòmic perquè després és que ni l'empresa podia fer les obres i no es comprengueu que estiguem escaldats. No és que no vulguem urbanitzar, és de la manera que se va a fer, ¿vale? I és, no és una crítica, és una suggerència per si vas a desenvolupar el projecte que ho tinguis en compte. N'hi ha molt de jubilat que no és que no se lo pueda permitir ara, és que tampoc s'ho va poder permitir.